acabo de hacer una publicación en mi Instagram para que ustedes vean. Me tomé una foto antes de que se prendiera todo esto y por ahí estamos. Hola, hola, bellas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí, amigas. Feliz 2020. Una nueva década, un nuevo año, gracias a la voluntad de Dios. Amigas, hay que agarrarnos de Dios, porque sin Dios no somos absolutamente nada, no sabemos el futuro, solo Dios lo sabe. Así que en esta década, hay que ponernos en las manos de Dios. Así que te invito a que, vamos, podemos ser una seguidora de Cristo para que siempre pongamos al Señor en primer lugar y Él va a tener el control de todo en nuestra vida. Y gracias a Él estamos aquí una década más, un año más en YouTube. Así que hace poco grabé el video de favoritos de cabello y de piel. Y me vas a ver así igualita tal cual porque grabamos estos videos el mismo día, lo vamos a subir en partes, ¿verdad? Para que no se haga tan largo. Así que por favor, mira el video anterior, mis recomendaciones, mis tips. Y aquí vamos a mostrar los productos que amé este año. Aunque habían unos productos que los detesté tanto que ni siquiera tengo el frasco, el bote donde venían. Así que bueno, así pasa, ¿verdad? Y recuerda seguirme en redes sociales, que soy Damaris Makeup. Me encantaría que me apoyes por allá. Subimos de todo un poco. Allá también les doy reseñas de los productos que me llegan, los que me encantan, los que detesto, los que ya no sirven, los que dañan mi cara y todo eso. Así que en redes sociales, Damaris Makeup, Facebook e Instagram. Comenzamos, amigas, con las cejas. Ok, las cejas. Estuve probando muchísimos productos para las cejas este año pasado. Ok, tengo dos productos que fueron los que más me encantaron, a pesar de que otros productos también fueron buenos este 2019. Pero bueno, tenía que escoger mis favoritos y en realidad quiero darte mis favoritos, no mostrar un montón de favoritos, que yo creo que sí tengo muchos. Lo primero es este lápiz para las cejas, es súper, súper finito. Este lo utilicé hoy, amigas, hoy que maquillé mis cejas, no definí o no apliqué ningún corrector alrededor de mi ceja. Con mucho cuidado maquillo mis cejas con este lápiz que es súper delgadito. Es de la marca o compañía Glam 21. Que estos lápices o este lápiz lo puedes encontrar como en la Rose, en esas tiendas que puedes encontrar productos de marca, aunque este no es tan carísimo. Pero puedes encontrarlo más económico, ¿verdad? Entonces, este es, en mi opinión, una réplica o un dupe de Anastasia Beverly Hills, de un lápiz que tienen ellos de NYX Cosmetics. Que el color específico que tengo aquí, ya hasta se borró el nombre, pero este color no está ni café oscuro ni negro. Ok, allí está entre esa combinación, pero es que el nombre ya no lo tiene, pero hoy maquillé mis cejas y últimamente este lápiz es el que estaba utilizando. Ya saben, a mí me encantan los productos económicos, pero este simplemente me fascina. Otra vez, este no es muy caro y este me gusta muchísimo, especialmente como está finito, ¿verdad? Puedo maquillar despacito la ceja, como por ejemplo hoy, pues solo maquillé las cejas, me guié por mis cejas y quedaron bien. A veces hago un desastre en mi ceja, pero a veces, como hoy, me salieron, digamos, que allí más o menos bien, ¿ok? No definí o no pulí, no nada. Si en cuanto a primer para el rostro, ya saben que yo no utilizo primers o de vez en cuando sí utilizo, porque mi piel es completamente seca, así que mi piel aguanta muchísimo los productos y más si los productos son en crema, ya sabe. A mi piel le fascinan. Entonces, Juno Co., gracias por haber creado esto. Así que siempre voy a tener que tener este producto al alcance, porque este, amiga, es un producto de Juno Co. Tengo 10% de descuento en la compañía de Juno Co. en toda la página. Este se llama Miracle Cream Moonshine. Este supuestamente es un primer, pero a la vez esto es todo en uno. Sí, así es. Te hidrata, te ayuda con el pH, por el tipo de ingredientes o la mezcla de ingredientes, está especializado para todo tipo de piel. Amigas, yo tengo la piel muy reseca, delicada o sensible y esto sí me ha ayudado. Ustedes saben que si yo uso un producto,
les digo mis reseñas tal cual. A mí sí me ha gustado esto. Yo pensé que esto, amiga, me iba a hacer que mi piel se quebrara completamente, o se pusiera como cartón porque mi piel es reseca, o que salieran ronchas, pero no. Me ha funcionado. Ya esto está por la mitad. Trae bastante producto. Una nueva base que ha sido una de mis favoritas este año 2019 ha sido esta de Maybelline también. Esta se llama Superstay Better Skin. Ok, esta es una base que también hice reseña, pero el año pasado la verdad que esta base me gustó muchísimo. Que por cierto, hoy utilizamos esa base y queda muy bonita. O siento que mi piel queda así, con un efecto, oh, Damaris, me encanta. Entonces por eso la agregué a una de mis favoritas, porque es una base que es nueva para mí y pues se utilizó en este año 2019. Aunque he utilizado otras bases, trato de intercalar las bases. Tengo varias bases económicas, algunas de alta gama, pero no son 100% mis favoritas, pero tengo que utilizarlas porque quiero que, ya sabes, no desperdiciar, pero sí, sí me gustaron esas que tengo de otras marcas y ahí están. En cuanto a gotas iluminadoras, tengo varias gotas iluminadoras que me gustaron, por ejemplo las de Wet n Wild, porque ya se terminaron las otras y tenía repuestos, pero los envié a mis hermanas también de Wet n Wild. Ya se va a terminar, esa es de Cover FX, me gustaron muchísimo esas gotas iluminadoras de esa marca. Y allí entra este producto que es de Wonder Beauty. Esa compañía es, digamos, casi de alta gama y hace productos muy, muy buenos. Ay, quedó todo manchado mi mano de los productos. Y entonces esto es un aceite, pero a la vez tiene esa iluminación. Pueden ver. Allí ya va más de la mitad este y tengo otro repuesto de estos. Simplemente me gustó muchísimo. Ya sabe, tiene aceite y un poquito de iluminador, así que esa jugosidad me encanta en la piel. Y sí, Wonder Beauty, buen trabajo. Otras gotas iluminadoras que yo pensé que esto iba a ser para el rostro. Esta me llegó en la BoxyCharm, amigas. Y parece que no, pero ya va más de un cuarto. Yo no sé si ustedes pueden notar. Creo que no. Ahí está. No se echa de ver, pero bueno, cuando me pongo blusas un poco escotadas, por ejemplo esta, parece que no, pero sí apliqué en la vida real o aquí en persona. Ay, amigas, no se imaginan ese glow. También apliqué un poquito aquí. Ay, quedan hermosas. Y estas tienen un pigmento, no es glitter, pero ese satinado, ahí está, bellísimo, me encanta, me encanta, me encantan. He grabado todo el día por pedazos, por lo mismo que soy mamá, tengo que cocinar, y la traen a la escuela, tienen que comer ellos, y así estoy por partes. Pero también me encanta estar aquí, y gracias a Dios que tenemos ese tiempo, y después ustedes me van a ayudar a arreglar todo lo que tengo tirado por acá. Aquí más o menos se ve también un desorden, ¿verdad? Y acabo de hacer una publicación en mi Instagram para que ustedes vean. Me tomé una foto antes de que se prendiera todo esto. Y por ahí estamos. Ahora les voy a mostrar los polvos sueltos o para hacer el baking o para sellar tu rostro también. ¿Por qué no? Muchas utilizan el polvo suelto para sellar todo el rostro. Yo no. Así que tengo tres. Dos que son definitivamente los amé. Y el otro, que es el primero que voy a mostrar, mejor dicho, este es de Wet n Wild. Es de la línea que sacó Wet n Wild este año 2019. Ya se borró hasta el nombre. Y trae bastante cantidad. Es lo que les estoy mencionando, amigas. Cuando tenemos varios productos y para hacer reseña está bien, ¿verdad? Pero es que algunos productos traen bastante, ¿verdad? Como por ejemplo este va por la mitad y lo usé muchísimas veces. Ok, me gustó, no me encantó al 100%, como, no sé,
no tiene muchísima cobertura. Entonces, bueno, yo no estoy buscando cobertura al 100% porque me gusta el acabado en la piel más natural, ¿verdad? Si usted está buscando una cobertura al 100%, esto de Wet n Wild va a tener que aplicar dos capas, yo creo, de baking. Pero no van a dar muchísima cobertura. Entonces, pues, eso es el pero que tengo con estos polvos, ¿verdad? Si usted está buscando unos polvos con más cobertura. Pero de los económicos que traté, este se quedó. De los polvos, marcas un poco más altas o, ya sabes, súper renombrados. La compañía Junoco, vamos a comenzar con este. Y de marcas renombradas, o bueno, Junoco sacó su nueva línea de estos polvos sueltos, que esto ha sido una bomba. Hay otro tipo de polvo suelto. Y amigas, esta fue la primera línea que sacó Junoco ya, digamos, alta gama, porque los productos de Junoco son súper económicos, ¿verdad? Pero estos sí, ya tienen precio de alta gama, aunque con un 10% de descuento que tiene su servidora en su compra va a estar buenísimo. Y cuando salen las ventas de o especiales que tienen a veces ellos, 25% de descuento o 40%, está muy bien. Pero es que estos polvos yo me quedé con la boca abierta. Yo me quedé con la boca abierta con estos polvos. Me gustaron muchísimo. Y la cobertura está muy buena. Pero lo que más me fascinó es que realmente, wow, se ve la piel divina, amigas. Los siguientes polvos son de Beauty Bakery. Los empaques preciosos. La temática todo como de cocina. Es divino. Más formatos. Y este, mire. Yo no sé si se puede apreciar allí. Pero mire. Uy, ya queda súper poquitito en el empaque. Y estos son en la tonalidad banana, ¿ok? Tiene un poquito amarillo. Y también aquí en la etiqueta dice yellow. Polvos compactos o polvos translúcidos. A mí me encantan los de Maybelline. También traté otros polvos. Pero el número uno del año pasado, que este sí, amiga, dimos duro este polvo, son estos polvos translúcidos de Wonder 2 Cosmetics. Son polvos translúcidos, son blancos, pueden ser sueltos, pero dice que son translúcidos. Bueno, estos son compactos, pero son translúcidos, perdón. Y te los recomiendo, simplemente están buenísimos. Los siguientes son bronceadores o polvos para hacer contorno mate, y este sí es efecto bronceado o un poco luminoso. Estos son de LA Colors. Amigas, lo siento mucho, yo probé productos de alta gama, pero decidí solo agregar estos dos. ¿Por qué? Porque son demasiado económicos, traen muchísimos productos, tienen un montón de tonalidades, y le aseguro 100% que estos tienen una calidad igual a productos de alta gama. Yo me atrevería a maquillar a una persona con esto. Claro que sí, porque la calidad es lo que cuenta, amigas. La calidad cuenta muchísimo. Así que para mí este año ganaron estos. Vamos con los iluminadores, amigas. Y en esa categoría entra esta paleta de iluminadores. Que sí, por mi parte, yo me pongo este iluminador todos los días de mi vida, ¿verdad? Pero es que, amiga, mire el empaque. Estos son de Beauty Creation. Esto es una belleza total con este empaque. Por favor, amigas, yo compré este en la compañía de, o en la página de Junoco. Yo lo compré con mi dinero. Junoco a veces está agregando productos de otras marcas o compañías. Así es. Yo creo que ellos pues compran por mayor. Yo compré esta paleta de iluminadores como 5 o 6 y regalé. Así es, yo las regalé. También agregué en sorteos, amigas. Y si es que las que ganaron me siguen todavía, saben que les llegó su premio, ¿verdad? Porque estuve haciendo sorteos aquí en el canal, en mis redes sociales, y a una que otra persona le regalé una paleta de estas. Así que mire qué belleza. Mire. Mire qué belleza. Este es más bronceado, este.
Okay. Son 4 iluminadores. Estos 3 están marmoleados, ok. Y este es más bronceado o más oscuro, o ya sabe, para la temporada de verano. Está muy precioso. Y no tengan miedo, amigas. Mira, ahí está ese color. El que más usé es este y trae bastante producto. Bastante producto está. Pero si usted es más discreta, no se preocupe, aquí tengo otra paleta más discreta. Y de igual forma, estos son tipo unicornio o tornasol con diferentes tonalidades. Por ejemplo, esta es tonalidad más amarilla, azul, verde, entre verde y dorado. Este entre rose gold, este entre un morado lila más o menos. Y este un rosadito súper precioso como peach a la vez o durazno. Y mire, una pigmentación preciosa. Ahí están divinos. Y seguimos con este iluminador de Wet n Wild, amigas. Ustedes han visto en varios de mis tutoriales utilizando productos de alta gama en cuanto a iluminadores. Como por ejemplo esta paleta más o menos es de alta gama. Pero también hice reseñas de otros iluminadores. ¿Ok? Es que este de Wet n Wild, en este formato que parece polvo, es gigante este iluminador o el producto. Amiga, se parece a muchísimos iluminadores de alta gama. Es increíble. Muy, pero muy bonito. Hoy lo utilicé. Hoy lo utilizamos, claro que sí. Otro iluminador de mis favoritos, que también es económico, es este iluminador de Italia Deluxe, este en específico, y voy a comprarlo nuevamente. Este es el número 133, cualquier temporada del año. A mí me encantó Italia Deluxe, tiene diferentes tonalidades y muy económico, me fascinó. En cuanto a esponjas de maquillaje, yo sé que hasta ya dicen, ay sí, Junuco, amigas, Junuco tiene esponjas súper baratas, súper, súper baratas, ¿ok? Siempre me han gustado todas las esponjas de Junuco, pero también entre las esponjas de Junuco tengo mis favoritas, ¿ok? Claro que sí. La azul, que siempre está allí, que fue la más famosa, pero amigas, esta esponja que se llama The Cloud, como una nube, la verdad que esta esponja, amigas, de todas las que tengo de Junuco, esta es la más blandita. Esta esponja, de todas las de Junuco, de las grandotas, esta es mi favorita. Es la más blandita, es la que menos absorbe. Si las otras casi no absorben mucho producto, esta menos que las otras. Es increíble esta esponja. Me encanta. Ok, de Junuco también, de las mini esponjas, esta rosadita. Ay, está suavecita. Es como esta, pero esta sí está más peluda. Me encanta, me encanta. Y siempre tengo que andar una de estas esponjas en mi cartera para retocarme, ya sabe, el maquillaje allí. Y me fascina, me fascina. De las nuevas esponjas que estuve tratando, esta sucia, esta porque, obvio, la utilicé en mi maquillaje, ¿verdad? Esta, venía en un juego de esponjas. Mira, aquí está la otra. Y pero de ese paquete de las tres, esta es que, bueno, ya se secó. Yo me maquillé desde la mañana. Pero esta esponja crece gigante y está súper blandita. Súper blandita. No sé, no. Las dos, de la de Junuco y esta, me encantan. No sé por cuál decidirme, la verdad que no. En cuanto a base o primer para tus sombras o mis sombras, esta de Wet n Wild. Me encanta, amiga. Esta ya se va a terminar. Este es un paint pot. Es blanco. Bueno, porque ayer la utilizamos y ya cambié el color. Pero esto me encanta. Tengo uno nuevo. Y espero que sigan vendiendo esto por corrector, amigas. Corrector. Elia Colors sacó un montón de tonalidades y de colores de estos correctores de... para rostro, perdón.
Estos son como un dupe o una réplica de los de Tarte, que esa marca ya sabe, súper renombrada, y esos correctores de Tarte son más caros, ¿verdad? Y este de Lea Color, súper baratísimo. Solo te voy a mostrar uno porque obvio que tengo de otras tonalidades también para hacer contorno, o sea, un corrector súper oscuro. Hice una reseña de estos correctores, ya está aquí en mi canal. Es increíble, amigas, cómo esto pigmenta. Es increíble. Delineadores, amigas. Mi favorito de favoritos de este año que pasó ha sido este, que es de Pretty Vulgar. Y este se llama The Ink. Y este parece un estilo avejentado, vintage. Más o menos así como una tinta de aquellos años, ¿verdad? Y trae, esto trae un montón de producto. Esto viene llenísimo. O sea, para el precio que tiene este, está casi regalado este delineador. Y yo he utilizado este delineador, obvio, como un delineador regular. Simplemente tenés que comprar una brocha aparte, pero no pasa nada. Ya venden brochas muy económicas a $2, ¿verdad? O $1. Y lo que más amé de este es que sí es contra el agua. Y es que este lo puedes utilizar en la línea de agua. O sea, no se mueve. Me encanta. Súper negrísimo. Me encanta, me encanta, me encanta. Otro delineador, amigas, es este de Bump Stamp. Es de esas estampas famosas. Este es una de las mejores compañías. El precio no está muy caro. Y todavía está el producto. O sea, funciona. Tenés que tapar bien esto y tiene la estampa. Y esto, amigas, es súper negrísimo. Miren, súper pigmentadísimo. Ok. Y otro, amigas, que este lo enviaron unos meses antes que terminara este año. Ok. Es este formato lápiz de Forencos. Pero es que esto tiene una punta. Qué bárbara. Parece aguja esta punta. Mire, simplemente yo hice una reseña de este. Y ay, no. Es la punta de esto y es súper negrísimo y, o sea, me encantó. Y bueno, en este bote, amigas, tengo máscaras de pestañas terribles, 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 y tengo favoritas. Así que mis favoritas de este año, estas tres máscaras de pestañas. Una de L'Oreal, que es la Butterfly Sculpt Waterproof máscara, ok, o rímel. Me gustó muchísimo. Me gustó el aplicador. Está súper diferente. Es de plástico completamente. El aplicador solo más simulando las alas de la mariposa. Pero sí me gustó. 100% waterproof. El acabado en mis pestañas me gustó muchísimo. Cabe mencionar que este año me han crecido las pestañas. Ok. Esta de CoverGirl también me gustó cómo quedó en mis pestañas. Simplemente funcionó al 100%. Las pestañas quedan preciosas con esta máscara. Y de igual forma, esta de Colossal, esta de Maybelline, que esta es una pestaña favorita de muchas. Y yo no la había tratado, esta máscara de pestañas. Y pues ya, tarán, aquí está. Me encantó. Me encantó muchísimo. Tengo otra extra de estas. Creo que sí. Pero las tres me fascinaron. Súper económicas. No tiene nada que envidiarle a máscara de pestañas de alta gama. Las primeras pestañas que voy a mostrar son, tan, 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 de mi bella María Rosas Beauty. Ok. Miren qué empaque tan divino, divino. Estas no las usé hoy. Estas se llaman Mía. Y están súper bonitas, tiene un montón de diseños. Apoyen, amigas, apoyen, por favor. Ella es hispana y pues está en su página. También le voy a dejar enlace en la caja de información. Vende de todo un poco en la página. Tiene su propia línea de productos. Ya sacó labiales, así que, amigas, súper recomendadas estas pestañas. A mí me encantaron. Parece que están nuevas y ya las he utilizado varias veces, ¿ok? Simplemente están divinas. El empaque precioso. Y tiene un cupón de descuento que voy a dejar anotado en la caja de información, que es Damaris Makeup. Otras pestañas o
digamos que marca, porque estas las venden en Amazon. Y amigas, hoy estoy utilizando unas pestañas de este. Es un tipo libro, ¿ok? Y estas son de Miss Kiss. Súper preciosas, muy económicas. Estas las encuentran en Amazon y no tienen pérdida porque, uy, se cayó. Traer un spoolie y traer un aplicador. El aplicador no lo he utilizado porque tengo más aplicadores, pero mire, es color rosado neón. Entonces, amigas, estas pestañas son preciosas, económicas y tienen muchos diseños. Yo nada más te voy a mostrar estas porque sí tengo varios diseños. Simplemente me encantan, no tiene nada que envidiarle a esas de alta gama, simplemente me encanta. Solo voy a mostrar tres pares o tres juegos porque ya saben, porque no sé, el video más largo de lo que ya está. Glamour Shop, tengo cupón de descuento. Amo todos los productos de Glamour Shop. Estas son las nuevas pestañas de 25mm, pero tiene pestañas naturales, tiene pestañas más casuales, más dramáticas como estas, que son súper extra largas, pero son divinas. Miren el empaque. Ok. Miren qué divinidad de divinidades. Entonces, estas se llaman 24K, pero lucen así. Mire usted eso. Divinas, ¿verdad? Divinas. Aquí tenemos Bust. Bust, baby, Bust. Mire esto. Divinas. Y estas se llaman Caviar. Y tienen de todo. Los empaques son divinos. También tienen otro tipo de empaque. Depende de la pestaña es el empaque. Me encantan. Me fascinan. Miren sus empaques. Puro amor. ¿Ok? Otras pestañas, amigas, que... ay, a veces por el empaque quisiéramos comprar las cosas. Son de la marca compañía Color Tory. Y wow. Estas se llaman Stay Amazing. Pero el empaque, mire, el empaque cambia. Estas se llaman Be Yourself y Sweet Look. Ya las usé todas, ¿ok? Así que están divinos los empaques, divinos. Vamos a sacar estas que se llaman Stay Amazing. Bonitas. Ay, amigas, qué barbaridad. ¿Cuánto amor hay en estos empaques? Me gusta muchísimo. Tiene como cristales, un corazoncito de cristal. Están divinos, divinos, divinos. Creo que la metí mal aquí, la cosa está. Ahí estamos ya para modelar. Mire qué, ah, qué preciosa. Y estas están súper, súper baratísimas.